Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, a pesar de las fechas, a pesar del calor. Gracias también a los equipos que han hecho posible este acto, que han montado este escenario para que estemos hoy aquí. Y sobre todo, gracias a la militancia que está levantando esta campaña a pulso, porque se nota cuando hay ilusión, cuando hay convicciones. Se nota cuando se está en una opción que tiene a la mejor candidata, Irene Montero, de todas las elecciones europeas. Mirad, quería empezar con una confesión. Esta tarde vengo un poquito cansado, estoy un poco lentito. Vengo con un jet lag. Hemos estado estos días desde Podemos acompañando a los compañeros de Morena en México, que han vuelto a demostrar que sí se puede. Que cuando hay un pueblo que sabe que la política es ética de lo colectivo, que gana derechos y que equilibra las fuerzas con los ricos, cualquier transformación es posible. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero hoy había que estar aquí. Había que estar con una militancia que va a más, en una campaña que va a más y que este domingo va a dar la sorpresa. Y había que estar con compañeras tan queridas y tan valiosas como nuestra candidata a las elecciones europeas, Elvira, que está haciendo una pedazo de campaña. Había que estar con María Marín, no ya la voz de la oposición, sino el azote de ese gobierno de fachas que nos desgobiernan y que están haciendo una región de Murcia mucho peor. Y había que estar con una jefa política como Yone Belarra, alguien que se echó Podemos a las espaldas en el momento más complicado y que, sin embargo, está poniendo Podemos otra vez en lo más alto, siendo la referencia de la gente que dice que no es suficiente lo que hace el gobierno con Palestina. Mirad, este domingo nos jugamos mucho, porque estas elecciones, lo dice mucho Yone Belarra, van de la guerra y de la paz, pero también van de si sigue habiendo una izquierda transformadora en España que se atreve a denunciar una escalada bélica, que se atreva a denunciar a la guerra a la que nos llevan, o si ya solo queda un centro izquierda que asume los límites políticos e ideológicos que marca el Partido Socialista. Puede parecer algo menor, pero yo os aseguro que no lo es. Mirad, hace 2 años, cuando comenzó la guerra de Ucrania, solo hubo una dirigente política en el Parlamento que se atrevió a decir que aquello era una guerra interesada. Está aquí sentada hoy. La única que se atrevió a decir que aquella guerra no se resolvía en el campo de batalla, no se resolvía enviando más armas, enviando más bombas, sino que se resolverá, como veremos, por vías diplomáticas. Por decir esto, nos dijeron de todo. A Yone Belarra la llamaron Gandhi, a los demás nos dijeron que éramos una izquierda naif. Hoy se demuestra la razón que teníamos. Algunos apelaron incluso a la necesidad de la autodefensa, enviar armas, porque aquello era como la guerra de la República. Primero dijeron que solo serían armas defensivas. Después han dicho que ya se pueden utilizar las armas de Occidente contra Rusia. Se está escalando el conflicto al punto de que están atacando elementos tan preocupantes como el escudo antinuclear de Rusia. Acabarán mandando tropas terrestres. Ese es el plan de las élites europeas, que van de los conservadores a los socialdemócratas. Ursula von der Leyen hoy ha dicho que había que tomar ejemplo de Finlandia, que tiene una red amplísima de refugios antibombas. Eso es lo que ofrecen las élites europeas. Refugios frente a más sanidad, más educación. Y hoy tenemos que elegir. Estas elecciones se trata de elegir. Y nosotros decimos que nuestro único refugio, el único refugio que asegura la seguridad humana en su sentido integral, es la educación pública, es la sanidad pública, es la financiación para la dependencia.
Porque, ¿sabéis qué significa? Más guerra. Significa menos servicios sociales. Significa menos derechos y menos libertades para todos. Este domingo votamos si es posible poner en pie una izquierda transformadora que no se calla y que denuncia las complicidades europeas también con Israel. Han tenido que pasar meses para que algunos llamen genocidio a lo que desde hace 7 meses era un genocidio. Israel está cometiendo el peor genocidio del siglo XXI y la historia nos va a juzgar por lo que hizo cada uno. ¿Qué ha hecho España en estos 8 meses? Reconocer al Estado de Israel. Bien, está bien que España sea el país 146 en reconocer que Palestina tiene derecho a existir. ¿Pero eso es suficiente? ¿Es suficiente? Lo pregunto. Parece que los únicos que nos atrevemos a decirlo somos nosotros, porque parece que los demás están en los límites que marca el Partido Socialista y su entorno mediático. Pero no, no es razonable que sigamos manteniendo relaciones con quien quema vivos a niños. No es razonable que sigamos llamando a Israel país amigo. No es razonable aquellos que dicen del río al mar, tanto Israel como Palestina. Hay que tomar medidas frente a los que cometen el genocidio, y eso es Israel. Y no caben las ambivalencias ni las equidistancias. Y es una vergüenza que mientras se reconoce a Palestina, España permita que por sus puertos pasen buques que llevan material letal para exterminar al pueblo palestino. Desde Podemos, desde luego, vamos a denunciar cada uno de los cargueros que pasen por aguas españolas y no vamos a permitir que ninguno atraque en el puerto de Cartagena, porque la ley lo dice muy claro. España es un país de paz y no puede permitir el tránsito de armas para países que puedan cometer un genocidio. Y yo os pregunto, en estos 8 meses de genocidio, ¿a cuántos buques ha inspeccionado desde el Ministerio de Transportes? ¿A cuántos ha retenido? Yo os lo digo, a ninguno, porque en el fondo lo que no quiere este gobierno es enfrentarse a Israel. Equidistancias todas, enfrentarse a quien comete un genocidio, no lo han hecho. Mirad, este domingo todos los votos valen lo mismo. Todos los votos, en cualquier pueblo de España o de la región de Murcia. Guardaros, por tanto, mucho de quienes os hablen de que solo hay que votar a los que hacen cosas útiles, que ellos defienden la utilidad, porque en el fondo pueden ir a grupos europeos, desde socialdemócratas o verdes, que están votando en el Parlamento Europeo los planes de guerra y los nuevos créditos de guerra. Está muy bien hablar de planes de transición verde, pero ¿qué pasa cuando esos referentes, ese partido verde alemán, vuelve a defender la energía nuclear y vuelve a votar por el rearme europeo? Sé que puede sonar un poco provocativo, pero en un escenario de tensión geopolítica, ¿puede haber mayor catástrofe ecológica que una guerra entre potencias nucleares? Este domingo hay una oportunidad. La política va a identificar oportunidades. No sé si habrán muchas más, pero este domingo, sin duda, hay una oportunidad política importante. Es la oportunidad de levantar de nuevo una izquierda transformadora. Hace un año se cometieron errores mayúsculos. Algunos pensaron que se podía sumar y unir a la izquierda, aislando a Podemos o vetando a dirigentes de la talla política de Irene Montero, que está ganando todos los debates electorales. Algunos pensaron que sin apenas debate y sin primarias se podía pasar de un espacio político que conseguía transformaciones y donde mandaba la izquierda a una cosa extraña de centro-izquierda, aliado de los verdes europeos y que dice lo que le marca el Partido Socialista. Eso, compañeros y compañeras, es lo que explica que en esta legislatura apenas estemos viendo transformaciones, apenas estemos viendo conquistas y que el Partido Socialista esté muy cómodo con ellos. Este 9 de junio, como digo, tenemos la oportunidad de corregir un error. Este domingo, con dirigentes de la talla de Irene Montero, Pablo, Maritere o Cañamero, en el Parlamento Europeo podemos volver a levantar una izquierda transformadora que vuelva a traer horizonte, victorias y esperanzas para nuestro pueblo. Así que adelante a demostrar otra vez que sí se puede.
Y ahora os dejo con la gran compañera Elvira. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto estar todos aquí, qué gusto estar esta tarde con María, con Javi, con Ione. Querida Ione, llevamos meses viéndote en la tele denunciando la situación de Palestina y creo que no podíamos sentirnos más orgullosos. Has dado la cara por la situación en Palestina, llamando las cosas por su nombre, cuando nadie lo había hecho. Pero no desde hace dos semanas cuando empezó la campaña, sino desde el 7 de octubre. Cuando todavía estábamos a tiempo de parar ese genocidio, ojalá nuestro gobierno y ojalá todos los gobiernos del mundo lo hubieran tenido igual de claro que lo tuviste tú, igual que lo tuvimos claro todos los militantes de Podemos. Fijaros, ayer me preguntaban en una entrevista que por qué durante esta campaña pues nos hemos centrado tanto en la situación de Palestina y en la guerra en Europa. ¿Mejor? Bien. Pues os diré lo mismo que dije ayer. Yo, como Ione, soy mamá de dos niños pequeños. Y creo que nadie puede ser ajeno a esas imágenes que estamos viendo, cómo los niños son totalmente destrozados por esas bombas. Más de 15.000 llevamos. Eso es un auténtico desastre. Eso es un disparate que tiene que acabar ya. Ese genocidio tenemos que pararlo y tenemos que pararlo ya. No podemos esperar más tiempo. Es insoportable. Luego tenemos la escalada bélica en territorio europeo, con esa guerra de Rusia y la OTAN en suelo ucraniano, no nos equivoquemos. Fijaros, el gobierno del PSOE y Sumar acaba de aprobar un paquete de 1.000 millones de euros en armas para enviar a Ucrania. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pregunto. Ya lo digo yo, de nuestros impuestos. De ese dinero que tenía que ir destinado a reforzar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos. ¿Creéis que nos va a salir gratis? No. No nos va a salir gratis, nos va a salir muy caro. A más guerra, más recortes. Con lo cual, tarde o temprano, como bien decía Javi, lo vamos a pagar y lo vamos a pagar muy caro. Porque en estas elecciones solo hay dos opciones. Una gran coalición de la guerra que va desde los socialdemócratas a la ultraderecha, pasando por los verdes europeos, donde está Sumar. Y la otra, que es la izquierda europea, donde van a ir los eurodiputados y eurodiputadas de Podemos. Los únicos eurodiputados que le han plantado cara a la OTAN. Los únicos. No os equivoquéis, que no os engañen. Que no os confundan. Nosotros decimos que ni un euro más, no queremos gastar ni un euro más en armas. Y exigimos a la comunidad internacional que active la diplomacia, porque ese dinero, nosotros tenemos otros planes para gastarlo. Queremos darle dignidad a nuestros mayores subiendo las pensiones hasta el salario mínimo. Queremos rebajar la jornada laboral a 30 horas. Queremos ampliar los permisos de paternidad y maternidad. Queremos esa farmacia pública europea. Queremos activar esa agencia europea de salvamento. Porque fijaros, yo no quiero una bandera de Europa en un tanque, en un misil. Yo quiero una bandera de Europa que ondee en una lancha de salvamento en medio del océano, salvando a personas. Porque nuestras aguas se han convertido en el gran cementerio de Europa. Quiero una bandera europea que ondee en un hospital público, en una escuela, en una vivienda accesible para jóvenes. Esa es la Europa que queremos. Esa es la Europa por la que merece luchar. Esa es la Europa a la que va a llegar Irene Montero al Parlamento Europeo. Así que, compañeros y compañeras, los que todavía no os hayáis hecho apoderados, todavía estáis a tiempo. Que nadie se quede el domingo sin votar, porque nos jugamos, el 9 de junio nos jugamos, una Europa que apueste por la guerra, por las armas, o una Europa de paz. Y no os engañen, la única papeleta que garantiza una Europa de paz es la papeleta de Podemos, ninguna otra. Así que, compañeros y compañeras, lo vamos a volver a hacer. ¡Claro que lo vamos a volver a hacer! ¡Sí se puede! ¿Se pudo?
Y se podrá. Y ahora os dejo con el verdadero azote de la oposición en la región de Murcia, la compañera María Marín. Gracias, Elvira. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, qué gustazo. La verdad es que, bueno, vienes a un acto así y el subidón te dura 3 meses, ya os lo digo, ¿eh? Lo habéis vuelto a hacer, habéis vuelto a llenar esta maravillosa pérgola, la verdad que este rincón precioso que tenemos aquí en la capital. Yo no me canso de decirlo, sabéis que siempre me gusta en primer lugar darle las gracias a nuestra militancia, pero es que, jolines, qué militancia tenemos, de verdad. El compañerismo, la sororidad, el estar ahí los unos con los otros, qué importante crear redes de apoyo en momentos tan tóxicos como los que estamos viviendo. Y eso es la militancia de Podemos, compañeros y compañeras. Esas redes de apoyo mutuo, qué importantes, compañeros y compañeras. ¿Cómo se nota ahí la militancia de Podemos? Mirad, había un filósofo, Spinoza, que decía que la alegría reforzaba la potencialidad de los seres humanos. Claro, Spinoza era un filósofo del siglo XVII. Si hubiese vivido ahora y hubiese conocido a la militancia de Podemos, hubiera tenido que escribir otra cosa, porque eso ya lo tenía la militancia de Podemos. Esa potencialidad y esa alegría a raudales. Qué gusto, compañeros y compañeras, de verdad. Es un auténtico placer. Bueno, quería dar en primer lugar, como no puede ser de otra manera, las gracias a los compañeros y a las compañeras que me acompañan esta tarde. Nuestro querido coordinador autonómico, Javier, yo no puedo sentir más orgullo. Jamás me he sentido tan representada en el Congreso de los Diputados, llevando los problemas y las cuestiones de la gente de nuestra tierra a ese Congreso. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, con el corazón. Luego, mirar, hace ya algún tiempo, que cuando me viene a la cabeza la palabra valiente, cuando pienso en la valentía que tenemos que tener y que tiene nuestra militancia en esta época para luchar contra todo lo que nos rodea, con esos reaccionarios que tenemos, que sabemos muchísimo en la región de Murcia, y cuando pienso en valentía, pues de un tiempo a esta parte me viene a la cabeza siempre la cara de nuestra compañera Elvira. Pienso en valentía y pienso en Elvira. O sea, esta mujer, una profesora de universidad que tiene una criatura de tres años y ahora otra de un mes, que se ha dejado la piel en esta campaña, compañeros y compañeras, que no ha dejado de trabajar un solo día en esta campaña. Muchísimas gracias, querida Elvira. Y eso, compañeros y compañeras, no es porque sí. Es porque la militancia de Podemos tenemos tan sumamente claro que si queremos un futuro de paz, de progreso, de justicia social, de justicia fiscal, si queremos mantener un planeta medianamente vivible para nuestros hijos y hijas, es que tiene que ser así. Nuestra compañera Elvira lo tiene muy claro. Gracias, Elvira, por dejarte el pellejo en estas elecciones. Y luego tenemos a nuestra querida secretaria general. Bueno, yo no sé qué puedo decir ya de nuestra secretaria general, porque esto es un disparate, esta mujer. O sea, esto es un disparate, yo siempre se lo digo, y además sabe que se lo digo con cariño. Yo no sé en ese cuerpecillo de dónde saca la energía, las convicciones que tiene esta mujer tan sumamente fuertes para estar peleando contra viento y marea todos los santos días, porque es absolutamente impresionante. Y además os digo una cosa. Si hay una palabra que define a nuestra secretaria general, esa es autenticidad. Porque no hace falta estar en elecciones. No hace falta estar en elecciones. Es que Ione trabaja y dice lo mismo, estemos en elecciones o no estemos en elecciones. Y se deja el pellejo igual, estemos en elecciones o no estemos en elecciones. Yo todavía me acuerdo hace 3 años, cuando teníamos el Mar Menor con el último episodio, que estaba tan sumamente mal. Pleno agosto, hace 3 años... fue la única diputada, la única política estatal que estuvo en la región de Murcia apoyando a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia que estábamos viviendo el peor episodio, el peor ecocidio en el Mar Menor. La única que en pleno agosto se atrevió a venir a Murcia. Esa fue Ione Belarra, esa es la pura verdad, esa es la pura verdad. Mirar,
son infinidad de cosas las que os querría contar, pero ya sabéis que, y ya me están haciendo así aquí el compañero. Mira, quería comentaros una cosa. ¿Sabéis que tenemos un presidente? Bueno, pues que ahora le ha dado por mandar cartitas. Yo de verdad es que no entiendo nada, o sea, es que, por favor, ¿qué es el presidente de España, compañeros y compañeras? ¿Qué es el presidente de España? Está tan claro que no tiene la más mínima intención de solucionar nada, de poner coto al fango, de poner coto a las fake news, de poner coto a esos panfletos que se pasan el día diciendo mentiras, que nos escribe cartitas a los españoles. Pero vamos a ver, que el presidente de nuestro país tiene un arma para poder actuar si quiere, que es el boletín oficial del Estado. Que deje de mandarnos cartitas el presidente del gobierno, que es una auténtica vergüenza, por favor. Pero es que en esa cartita, compañeros y compañeras, en esa cartita, en la segunda, la primera, bueno, en la segunda, va y nos dice, hay una regla no escrita, y es que los jueces, en época electoral, pues no mandan, ¿cómo coño se llama esto de los jueces? Resoluciones. En época electoral no escriben resoluciones porque no quieren influir en las elecciones, no quieren influir en el resultado, no quieren interferir en la campaña electoral. Porque él ahora está muy molesto con lo de su mujer. Y sabéis que todos los cargos institucionales y orgánicos de Podemos, como no somos como ellos, nos hemos solidarizado con el presidente del gobierno y con su señora. Pero eso sí, tenemos memoria. ¿De verdad, Pedro Sánchez, que los jueces no influyen en las campañas electorales? ¿De verdad, Pedro Sánchez? Mirad, ¿sabéis qué día el juez Alba, ¿sabéis qué día el juez Alba imputó a nuestra compañera Victoria Rosell y nuestra compañera tuvo que bajarse de la campaña electoral y dejar su escaño? ¿Sabéis qué día? El primer día de la campaña electoral de 2015. El primer día, como que los jueces no se meten en las campañas. Se meten en las campañas si es contra Podemos. Claro que sí, pero entonces, señor Sánchez, usted estaba de perfil, igual que todos sus medios mercenarios. ¿Sabéis, os acordáis del informe PISA de la UDEF en 2016? ¿Sabéis cuándo saltó el informe PISA? A 3 meses de las elecciones de 2016, cuando todas las encuestas de este país decían que le íbamos a pegar el sorpaso al Partido Socialista. ¿Que no se meten los jueces en serio? ¿Y sabéis cuándo terminó el caso? A los ocho días de acabada la campaña electoral, ya no había caso. ¡Ay, fíjate! ¡Ay, fíjate! Esta es la pura realidad. Ya está bien, señor presidente, ya está bien. Si quiere hacer algo de verdad para luchar contra toda esa basura y contra todo ese fango, tiene usted muchos medios en la mano para poder hacerlo. Y mirar, termino, que el compañero me mata, termino. Todo el mundo a votar el 9J, todo el mundo a votar, que ya sabéis, circunscripción única, cada voto vale oro, ¿vale? Yo digo una cosa, yo esa noche pienso estar bailando y cantando toda la noche. ¿Y sabéis qué voy a cantar? Pues hay una canción, yo es que ya soy muy vieja, soy ya mayor, hay una canción de Carlos Puebla, no sé si os suena a los más jóvenes, a lo mejor no, pero hay una canción de Carlos Puebla que decía, llegó la comandanta y mandó a parar. Y nuestra Irene va a mandar parar a todos los señores de la guerra en Europa y va a reiniciar esa Europa de los pueblos, esa Europa de los derechos humanos que es la que quiere Podemos. Así que vamos, compañeros, que claro que se puede. ¡Vamos con todo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Os dejo, como os he dicho antes, con nuestra querida secretaria general. Gracias, Ione, por estar otra vez con nosotras. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es para mí un placer estar de nuevo en Murcia. Sabéis que siempre me encanta venir, más cuando no hay sopa verde que cuando la hay, pero me encanta siempre.
Y en primer lugar quería yo también darles las gracias a los compañeros y las compañeros y las compañeras que me acompañan en el día de hoy, a María Elvira y a Javier. Pero sobre todo quería deciros una cosa que yo creo que está en el corazón y en la clave por la cual en la región de Murcia siempre ha habido un Podemos fuerte, un Podemos unido, un Podemos que ha representado la oposición al Partido Popular cuando el Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada. Y es porque aquí sois un equipo. Porque Elvira, porque María, porque Javier, porque Ángel, porque Víctor, son un equipo. Y la militancia de Podemos en la región de Murcia es un equipo. Y esa, compañeros y compañeras, es la clave de todos los éxitos. Y es el motivo porque el próximo domingo 9 de junio Podemos se va a volver a poner en pie. Y mirad, como decía Javi antes, esta mañana la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea que aspira a revalidar su puesto en estas elecciones del 9 de junio, ha hecho un acto de campaña paseándose por un refugio antiaéreo y diciendo que ese es el modelo finlandés en el que hay más de 50.000 refugios antiaéreos en todo el país. Ese es el modelo que tienen que seguir el resto de países europeos ahora que tenemos una guerra en el corazón de Europa. Y creo que es fundamental que todas juntas le digamos el próximo domingo a la señora von der Leyen que mire, ni mis padres, ni yo, ni mis hijos han visto un refugio antiaéreo más que en las películas y tiene que seguir siendo así. Ojalá ni nuestras hijas, ni nuestros hijos, ni nosotros conozcamos nunca qué narices es un refugio antiaéreo y dónde hay que meterse cuando están cayendo bombas. Ojalá, porque construimos toda una estructura internacional, institucional y legal después de la Segunda Guerra Mundial para que nunca más a la gente que pensaba como nosotros, que era judía, que era persona LGTBI, le hicieran lo que le hicieron los nazis a todas esas personas. Todo eso es la cultura de paz y está en el corazón del proyecto europeo. Y precisamente esta presidenta que empezó la legislatura ondeando la bandera verde, la bandera del Pacto Verde, y ha terminado siendo una auténtica señora de la guerra, es un peligro para los europeos y las europeas, porque lo que está diciendo es escalada bélica, es guerra, es que vamos a seguir profundizando la desigualdad, es que la guerra va a ser la excusa para que vuelvan los recortes, compañeros y compañeras, para meter a la extrema derecha en el centro de mando de la Comisión Europea. Y eso no lo podemos permitir. Así que desde aquí, a la señora von der Leyen, una y otra vez, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. España es un pueblo de paz, no a la guerra, no a una escalada bélica, que desde hace 2 años... No a la guerra, no a la guerra. No, compañeros y compañeras, a una escalada bélica que en 2 años para lo único que ha servido es para dejar miles de muertos ucranianos, miles de muertos rusos y un alza de precios que han pagado todos los europeos y las europeas de su bolsillo. Ojalá Estados Unidos y el Reino Unido no hubieran boicoteado el acuerdo de paz que era posible en la primavera del año 2022. Así, con un acuerdo de paz, con diplomacia, es como se frena la barbarie y es como se ahorran vidas humanas, que es lo peor, que es con lo que se puede pagar una guerra. Así, con diplomacia, con paz. Y compañeros y compañeras, construir una Europa de paz significa también que no podemos mirar hacia otro lado cuando se está cometiendo un genocidio. Y no basta con ser los mejores de Europa, como le decía ayer al representante del Partido Socialista, Irene Montero, en el debate. No basta con ser los que más hacen de Europa. Hay que hacer lo que haya que hacer para frenar el genocidio. ¿Cómo es posible haber roto relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos, es verdad, repugnantes a la mujer del presidente y seamos incapaces de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel después de más de 35.000 muertos? Después de que sabemos que se están utilizando armas químicas. Después de que están matando de hambre a los niños y las niñas, que están muriendo de enfermedades porque han bombardeado los hospitales, han bombardeado las escuelas, que han convertido Gaza en un laboratorio y en una cárcel a cielo abierto.
Eso, compañeros y compañeras, como dice el presidente Petro, esta es la causa de la humanidad, porque si se lo hacen al pueblo palestino y nadie hace nada, después se lo van a hacer a cualquiera. Y no es casualidad que sean los pueblos del sur, Colombia, Brasil, Argentina no, Chile, quienes están liderando precisamente la ofensiva contra el genocidio, el ser capaces de pararle los pies a Netanyahu, de hacer presión política real. Fijaos, hemos reconocido al Estado de Palestina, sí. Nada más reconocer al Estado de Palestina, hubo 70 personas quemadas vivas en una zona segura, como es Rafah. En estos momentos, por aguas españolas, está pasando un barco cargado de armas con destino a Israel. Desde hace 2 días, el ministro Puente, y aquí se lo vuelvo a decir desde Murcia, ha hecho oídos sordos. Ministro, haga su trabajo, pare el barco, analice la carga y asegúrese de que no son armas que se van a mandar a Israel para que se cometa un genocidio. Porque no solo es una obligación ética, sino lo hace porque es una obligación ética, porque es una obligación moral de cualquier persona que cree en los derechos humanos hacer todo lo posible para frenar un genocidio. Al menos hágalo porque es una obligación legal. La Ley de Comercio Exterior de Armas española obliga a que cuando hay indicios racionales de que se está cometiendo un genocidio o una vulneración de derechos humanos, hay que retener el barco, hay que parar el tránsito y hay que parar la compraventa de armas. Insisto, compañeros y compañeras, en este momento España está comprando y vendiendo armas a Israel. Dinero de cada uno de vosotros, de cada una de vosotras, 300 millones de euros solo en el año 2023, de vuestro dinero, de vuestros impuestos, que se está utilizando para financiar un genocidio. No, compañeros, en mi nombre y desde luego no con nuestro silencio. Porque como decía Javier, estas son unas elecciones en las que no solo nos estamos jugando el proyecto europeo, también nos estamos jugando qué izquierda va a tener este país para la próxima década. Y ese debate es fundamental, porque si el presidente del gobierno, después de 5 días de reflexión, después de señalar de manera muy concreta cuáles son los profundos problemas que tiene la democracia española, y el presidente lo hace con acierto, diagnostica correctamente cuáles son los grandes problemas que tiene la democracia española. Señala el Laufer, señala a los sectores reaccionarios que están atrincherados en el Poder Judicial, señala a quienes extienden los bulos y las mentiras, pero después ofrece el total de 0 propuestas para resolver esos problemas. Y eso no puede ser, compañeros y compañeras. Necesitamos una izquierda en pie en España, una izquierda valiente, una izquierda, porque en realidad, ¿qué es lo que está diciendo el presidente del gobierno? Que él no está dispuesto a pagar el precio que te hacen pagar por cambiar las cosas. Que él sabe perfectamente que puede renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Podía haberlo hecho hace 5 años, pero no lo hace porque sabe que si lo hace le van a hacer pagar un precio que el Partido Socialista y mucho menos Pedro Sánchez no está dispuesto a pagar. Por eso necesitamos en España una izquierda transformadora que esté dispuesta a pagar el precio que te hacen pagar por transformar. Y eso es Podemos, compañeros y compañeras. Eso es Irene Montero. Irene Montero es la compañera que sabes perfectamente, te guste más o te guste menos, que va a llevar los cambios hasta el final, que no se arredra, que no se rinde, que va a pelear por nuestros derechos como lo haría la persona que más nos ama. Y eso es fundamental, porque cuando el presidente del gobierno, después de 5 días de reflexión, se va a darle una entrevista a Antonio García Ferreras, un periodista corrupto que sabemos que ha conspirado con Villarejo para perjudicarle a él y a su mujer. En realidad, el problema ya no es con el presidente del gobierno. El problema es que el mensaje que le estás mandando a la ciudadanía es clarísimamente que hay gente que manda en España más que el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno va a ese plató a agachar la cabeza, a hacerle el rendibú. ¿Por qué? Porque Antonio García Ferreras es amigo de Florentino Pérez. Lo sabe todo el mundo y no quiere enfrentarse a ellos. Por eso, el Partido Socialista nunca va a aprobar una ley de medios como la que ha propuesto Podemos.
una ley en la que Ana Rosa Quintana tenga que hacer público que tiene 44 pisos turísticos y que eso es absolutamente determinante, compañeros y compañeras, en que se dedique a extender el miedo sobre la ocupación, el miedo sobre que te van a entrar en casa cuando te vayas a hacer la compra. Una mentira, un bulo, es una periodista corrupta que miente. Y eso solo se puede frenar con el BOE en la mano, con una legislación ambiciosa que obligue a los grandes periodistas a poner sus declaraciones de bienes encima de la mesa, exactamente igual que hacemos los representantes públicos. Porque es evidente que los mensajes que lanzan cada mañana están absolutamente determinados por sus intereses económicos y por sus intereses políticos. Y eso, compañeros y compañeras, solo se atreve a proponerlo Podemos. Necesitamos volver a poner esa izquierda en pie. Porque si no, y en esta campaña creo que se ha repetido mucho y seguramente se lo estáis oyendo a vuestros vecinos y vecinas y la gente que ve La Sexta, no ve La Sexta, que es qué miedo que viene la extrema derecha. Pero ¿cómo se frena a la extrema derecha? ¿Cómo se frena de verdad a la extrema derecha? Se le frena garantizando derechos, asegurando que todo el mundo tiene acceso a una vivienda digna, que todo el mundo tiene acceso a unos ingresos suficientes, que todo el mundo tiene acceso a una buena pensión, que los salarios suben más que los beneficios empresariales y que se evita que extiendan el odio sobre la gente a través de los medios de comunicación fascistas. Eso es lo que sirve para frenar a la extrema derecha. Y contra eso, el Partido Socialista no sirve. Antes teníamos un gobierno de cambios, de transformaciones. Y en el momento en el que le han quitado el motor Podemos a este gobierno no hace nada. Lo único que hacen es calentar el sillón, lo único que hacen es buscar un titular, pero no quieren cambiar nada de lo que tiene que ser cambiado. Y eso es un problema democrático evidente. Necesitamos volver a poner en pie una izquierda que sea capaz de transformar, que sea capaz de asumir las tareas de transformación que están pendientes, que son muchas. Por ejemplo, como está proponiendo Irene Montero, que los fondos de inversión no puedan comprar viviendas y no puedan comprar tierras, porque hay que volver a lo esencial, a lo básico. Que las casas son para vivir, que ninguna persona es ilegal. Que eso, lo evidente, como decía Clara Campoamor, tiene que ser legal. Lo que nos hace mejores como sociedad, cuidar los servicios públicos, poner a las personas en el centro, atender a las personas mayores, a quien tiene una enfermedad. Tenemos que volver a lo básico, a pensar cómo podemos organizar nuestra sociedad para que realmente nos podamos cuidar entre todos y todas. Y eso, compañeros y compañeras, se hace de la mano, juntas. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el spot que sacábamos hoy contando quién es Irene Montero. Irene Montero, a pesar de todas las mentiras, a pesar de todas las cosas que han dicho de nosotras y particularmente de ella, es una persona que nació en el seno de una clase, de una familia de clase trabajadora. Es la hija de un mozo de mudanzas y de una profesora de escuela infantil, que ha sido absolutamente brillante a lo largo de toda su carrera académica y que está orgullosa de haber sido cajera, porque eso es el triunfo de la democracia, como dice nuestro vídeo. Que la gente de clase trabajadora, que la gente humilde, que nunca jamás hubiera pensado que una de las suyas se iba a sentar en un consejo de ministros, y mucho menos que una de las suyas se iba a sentar en un consejo de ministros y nunca, nunca se iba a olvidar de dónde viene. Eso es lo más poderoso, lo más hermoso que tiene un pueblo para darle la vuelta a la tortilla. Porque esa es la capacidad que tiene la gente humilde, la gente trabajadora como nosotras, de decirles de vez en cuando a los poderosos que las cosas pueden cambiar. Y eso es lo que pasa también cuando se abren las urnas. No os olvidéis que el 9 de junio, el domingo, cuando se abran las urnas, cada una de vosotras, cada uno de vosotros, tiene el mismo poder que López Miras, que los que son auténticos comerciales del pozo y de las empresas del agronegocio, que todos esos que mandan sin presentarse a las elecciones aquí en la región de Murcia, que solo tienen en las instituciones auténticos capataces comerciales que les hacen el trabajo sucio, que eso es lo que hace López Miras, el próximo domingo vosotros y vosotras tenéis más poder que ellos. Dadles una lección de democracia a las urnas, a llenar las urnas de votos morados, a llenar las urnas de esperanza, de futuro, porque todo lo hermoso que ha hecho este país
todo lo más grande, todo lo más bonito, desde el 15M al 8M, a las mareas de pensionistas, a las personas que trajeron la democracia. Todo lo ha hecho la gente trabajadora con sus manos. Lo habéis hecho vosotras. Muchas gracias.